bienvenidos a mi canal. El día de hoy traigo una configuración de una PC Gamer gama media alta basada en el socket FM2 Plus de AMD. Esta configuración te permitirá jugar cualquier videojuego en calidad ultra arriba de 60 FPS. Y pues bueno, vamos a comenzar. Como procesador usaremos el AMD Athlon X4 180K. Este procesador es un 4 núcleos y viene desbloqueado con la capacidad de overclock. Además es el procesador más nuevo de la serie Athlon de AMD. Para enfriar nuestro procesador usaremos el Cooler Master Hyper 212 Evo en su versión de 120 mm. Como placa base usaremos la Asus FM2 Plus Crossblade Ranger. Esta placa base tiene soporte para memoria DDR3 de alta frecuencia, en concreto hasta 2600 MHz, y soporte para hasta 2 tarjetas gráficas en SDI o Crossfire. Como memoria RAM usaremos los HyperX Savage de 2133 MHz con un total de 16 GB. Como tarjeta de video usaremos la EVGA GeForce GTX 960 en su versión de 2 GB en la edición Super Super Clock de EVGA. Esta tarjeta tiene un excelente enfriamiento gracias a su disipador ACX 2.0. De disco duro principal usaremos un Western Digital Blue de 1 TB con 54 MB de caché y una velocidad de 7200 revoluciones por minuto. Como SSD usaremos el Kingston Digital SSD Now V300 con una capacidad de 120 GB. Como fuente de poder usamos la EVGA 600W 80 Plus Bronze V1. Esta fuente de poder es lo suficientemente poderosa para abastecer todo nuestro sistema, gracias a que cuenta con 600 watts de poder y la certificación 80 Plus Bronze, la cual nos asegura tener seguros todos nuestros componentes. Como gabinete usaremos el Corsair Carbide 400C. Este gabinete es muy elegante y moderno, así como también tiene la característica de tener un excelente flujo de aire para mantener frescos todos nuestros componentes. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, denle like y suscríbanse al canal. También en los comentarios me pueden dejar qué otro tipo de configuraciones quieren ver. Hasta luego.